Pero ahora entramos a lo que son los cálculos en estequiometría, los cálculos estequiométricos, o simplemente estequiometría, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción. Mira, ahí vemos la preparación artesanal de la chicha de jora, ¿no? A ver, los que han visto una vez o han preparado chicha de jora, ¿qué se hace primeramente? Se compra el maíz, bueno, el maíz de jora. Ese maíz se fermenta, se hace hervir, perdón, se hace hervir. Y luego de unos días vemos que se comienza a cambiar el sabor, ¿no? ¿Por qué cambia el sabor la chicha de jora? Porque se está produciendo alcohol. El alcohol le da ese cambio de sabor a la chicha que inicialmente estaba fresca, pues, ¿no? Entendamos el proceso, miren. Compramos, por ejemplo, una cierta cantidad de maíz. No, maíz. Maíz de jora. 1 kilo, 2 kilos, ¿no? La cantidad, bueno, que decíamos, ¿no? Ese maíz contiene glucosa. O sea, el maíz contiene, bien muchachos, glucosa. La glucosa es el C6H12O6. Es la glucosa que se encuentra en el maíz. Si, por ejemplo, según el ejemplo que está acá, puedo tener 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, no interesa cuánto tengamos. Vamos que compramos 3 kilos, ya, 5 kilos. 5 kilos de jora. 5 kilos. Pero esos 5 kilos del maíz, obviamente todo no es glucosa, pues una parte es glucosa. ¿Cuánto? Según información, el 80%. O sea, jóvenes, ustedes son expertos sacando porcentajes. ¿Ya? Son expertos ustedes sacando porcentajes. Si tengo 5 kilogramos de maíz de jora, de maíz, ¿cuánto vendría a ser glucosa? Si sé que el 80% le corresponde a la glucosa, ¿cuánto es la masa de glucosa? Vamos a todo, profe. Tiene que participar. Pero a veces ustedes en clases, los estudiantes son muy pasivos, ¿no? En el sentido de que no operan. Pues yo digo, saquen porcentaje, no quieren operar, o a veces no tienen calculadora, ¿no? No tienen una hoja inclusive de dónde operar, ¿no? Tienen que tener toda la mano, pues, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser la cantidad de glucosa pura, si les digo que el 80% de esos 5 kilos es glucosa? ¿Cuánto sería la glucosa pura? Muy bien, por ahí calcularon, 4 kilos. 4 kilos de los 5 kilogramos es glucosa pura. ¿Cómo salió esos 4 kilos? Fácil, pues, le saqué el 80% de 5 kilos. ¿No? Entonces, ¿cómo saqué la masa de glucosa? Le saqué el 80% a 5 kilogramos. Les estamos sacando 80%, 80 sobre 100 de 5 kilogramos. Simplificamos, operamos esto y me sale 4 kilos. Entonces, el 80% de 5 kilogramos es 4 kilogramos. Te puedo asegurar que, como por información, en el maíz de jora el 80% es glucosa, puedo decir entonces que 4 kilos es glucosa pura. Ahora, esa glucosa, lo que va a ocurrir, como por ejemplo por ahí, se fermenta. Va a ocurrir una reacción química de descomposición, de tal manera que la glucosa forma alcohol etílico, alcohol. Y también un gas, ¿no? Porque todos sabemos que cuando se prepara la chicha de jora, comienza a salir un gas. Ese gas es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Pasa más días, se descompone más la glucosa y forma más alcohol. Entonces, la idea del día de hoy es que ustedes sepan calcular cuántos se obtiene el alcohol, sabiendo que de glucosa cuánto tengo según lo que hemos calculado. Según lo que hemos calculado, tenemos 4 kilos de glucosa. Y con esa información podemos calcular fácilmente cuánto se obtiene el alcohol. ¿Cuánto? 2 kilos, kilo y medio, etc. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Calcular la cantidad de alcohol a partir de un dato de lo que tenemos inicialmente de reactante. Es el concepto, muchachos. Calcular cuánto de producto podemos obtener. Listo, muchachos. Igual manera puedo saber también en la fabricación del hierro, ¿no? Puedo saber cuánto hierro se puede obtener a partir de este óxido, del óxido férrico. ¿Y dónde está este óxido férrico? En un mineral llamado hematita, ¿no? La misma idea. La misma idea.
Comenzamos. La estequiometría tiene que tener en cuenta que la ecuación química debe estar balanceada. Ustedes saben balancear por el método del tanteo. Eso ya saben ustedes hacer, ¿no? Ya lo tienen que estar estudiando, ¿eh? Si ustedes no estudian, si descuidan una semana, ya la siguiente semana ya están perdidos ya. A ver. Así con toda sinceridad. ¿Han repasado el tema de balance químico? ¿El método de tanteo han repasado? Espero que sí, ¿eh? Muy bien. Si ustedes ya han repasado el tanteo, entonces el día de hoy vamos a hacer tanteos también, tanteos. Y si no han repasado, bueno, tienen esta semana para repasar, pues. Por eso decía, a veces el tema se complica. Se complica no tanto porque sea difícil, sino porque necesitan conocer lo que se hizo la semana anterior, pues. Y si la semana anterior no han estudiado, no han practicado, y la semana más atrás no han practicado tampoco, entonces los temas se van el tema que sigue se va a complicar, pues, porque esto es un proceso, pues, ¿no? Que van necesitando temas anteriores para hacer el tema nuevo. ¿Sí, muchachos? Entiendo que es bastante lo que tienen que estudiar, son varios cursos, ¿no? Son cursos de matemáticas, biología, son el curso también de letras, ¿no? Pero bueno, tienen que repasar, paguito, ¿no? Repasar. Listo. ¿Qué más tienen que saber calcular? Las masas molares. A ver, recordemos. Si el hidrógeno tiene peso atómico 1, oxígeno 16, ¿cuál es la masa molar del agua? ¿Cuál es la masa molar del agua? ¿Cómo sale? Dos hidrógenos, 2 veces 1, más un oxígeno. 16. Esto sale 18. Eso tengo que recordar también. Veo que por ahí ya sí lo recuerda. Perfecto. ¿Qué más tenemos que aplicar? Ahora, una vez que ya estos temas son temas ya conocidos por ustedes, tenemos que aplicar algunas leyes que vamos a verlo el día de hoy. También recordar que por cada mol tenemos contiene esta cantidad de unidades, ¿no? El número de Avogadro. Una mol contiene esta cantidad de átomos, esta cantidad de moléculas. La masa molar, eso ya saben calcularlo, ¿no? Y el número de mol es importantísimo, muchachos. Importantísimo para el día de hoy. Que el número de mol se calcula así. La masa en gramos entre la masa molar. El M rayita. Ya, eso también ya lo hemos visto la semana pasada. O a veces te puede dar así, ¿no? Lo puedes calcular con la cantidad de átomos o moléculas entre el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? El 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Así también puedes calcularlo. Voy a hacer unas leyes ponderales y leyes volumétricas. La ley ponderal relaciona la masa de una sustancia en una reacción química. Y la ley volumétrica relaciona los volúmenes. Las dos primeras leyes son las que vienen en el examen de admisión. La ley de proporciones múltiples y la proporciones recíprocas no vienen, no vienen. Ni tampoco en el examen de la uni, ¿no? Ni en la uni viene esa ley. ¿Ya? No viene esa ley. Pero la que sí viene sí o sí en el examen de admisión es las dos primeras leyes. Por ahí de repente un problemita de relaciones en sí, ¿no? Pero lo que sí o sí viene son las dos primeras leyes, de todas maneras. ¿Ya? Acuérdate bien en tu examen, vas a ver que te da un problema. O a veces viene a dos de estequiometría en el cual tienes que aplicar estas leyes, que no son difíciles de entenderlas. Entonces, entrar a la estequiometría, muchachos. A ver, vamos a entrar a la estequiometría. Veamos desde las leyes ponderales. La ley que relaciona la masa de una sustancia en una reacción química. La ley de conservación de la masa. ¿Ya? Esta ley, ¿qué me dice? Debido a que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿ya? En una reacción química. Por ejemplo, mira, tengo una reacción A más B que te da C más D. Supongamos que de A tenemos 20 gramos que se combina con 30 gramos de C, de B. Y me da, por decir, 45 gramos de C. Pregunta,
¿cuántos gramos de la sustancia D se forma? ¿Cuántos de D se forma? Cinco gramos. Muy bien, 5 gramos, ¿no? Por conservación de la masa, si tengo 50 gramos que se combina, entonces ¿cuántos gramos debe darme de producto? Los 50 gramos, pues. Pero como tengo 45 gramos de C, se supone que de la sustancia D tenemos 5 gramitos. Muchachos, eso que acabo de hacer ahorita es estequiometría. Eso es todo lo que vamos a ver. Ya, eso es todo lo que vamos a ver. ¿Es complicado? No es complicado, es bien sencillo entenderlo, ¿no? Conservación de la masa. ¿Ya? Conservación. ¿Cuál es el problema? Llegar a estos números. Llegar a estos números. ¿Ya? Llegar a ese número. Pero el concepto es uno solo. Conservación de la masa. ¿Ya? Conservación de la masa. Decía, ¿cuál es lo complicado? Que tú calcules estos números. Ese es el problema. ¿Cómo llegar a 20 gramos, a 30 gramos? ¿Cómo llegar a esos números? Mira, si tú llegaste a esos números, si tú ya llegaste a esos números, acá me salió 5, ¿verdad? Acá ya me salió 5 gramos, ¿no? 5 gramos dijimos. Si tú llegas a estos números, el problema ya es sencillo. ¿Por qué? Porque si esa es la relación de combinación, supongamos que te dices, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Este alumno, tú tienes 40 gramos de A, y te pregunta, ¿cuánto de B necesitas? A ver, ¿cuánto de B necesitas? Si ya tengo la relación de combinación, ¿cuánto de B necesitas? Vamos a ver. ¿Cuánto de B vas a necesitar? ¿10 gramos? No son 10 gramos. No. ¿Cuánto de B necesitas? No es B, no es 10, no es 10, ¿ah? Muy bien, es 60 gramos. Muy bien, José. ¿Por qué 60? Es como una torta, mira. Tú necesitas 8 huevos. Yo te pregunto ahora. Profe, disculpe, ¿sabes qué? Mira. Su audio. Ya. Profesor, no se escuchó. Ahí, a ver, ¿ahí se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ¿ahí cómo se escucha? Sí. Ya, listo. Sí, ahora sí. Mira. Muy bien, mira. Muy bien, ahora, cuando pasa eso me dicen, ¿ya? Yo te decía, mira, si tú tienes para una receta que te dice que por cada torta tú necesitas 8 huevos y 1 kilo de harina, es la receta, tu mamá te dice, ¿sabes qué? Prepara 2 tortas. ¿Cuántos huevos necesitas? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? 16 huevos. 16 huevos. ¿Y cuántos kilos de harina? ¿Y de harina? Por cada torta son 8 huevos y 1 kilo de harina. Entonces, para 2 tortas será el doble, ¿no? 16 huevos y el doble de harina, o sea, 2 kilos. Acá sería entonces 16 huevos. 2 kilos de harina, ¿cierto? 2 kilos de harina. Eso, muchachos, es estequiometría. Esto que está por aquí, mira, lo pone de rojo. Esto que está aquí, que es la relación, porque es una relación, es lo que está acá. Yo te pregunté, ¿tú tienes 40 gramos de A? ¿Con cuánto se combina de B? ¿Con cuánto de B? Si tengo acá, yo quiero, tengo el doble de A. El doble de A, necesito el doble de B, pues. ¿Y cuánto de C formas? ¿Cuánto de C? ¿Cuánto de C? 90. ¿Y cuánto de D? ¿Sería? 10. 10 gramos. Porque la relación es 20, 30, 45 y 5. O sea, es como una receta, en otras palabras. Es una relación. Hasta ahí, por favor, ¿todo se quedó claro esa idea? Esto es lo que vamos a hacer, muchachos, en todos los problemas. Hacer esto nada más. La relación y comienzas a jugar con los números. ¿Qué pasa si tengo el doble, el triple? Es lo mismo que la receta. Uy, ¿cómo una receta? ¿No? Tengo la receta por torta. Ya, ¿para 2 tortas cuánto es? El doble. Para 3 tortas el triple. La misma idea. ¿Ya, muchachos?
Bien. Bien, ahora que ya tienes la idea, hasta ahí, no sé, ¿alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Si ya tienes la idea de lo que vamos a hacer, entonces, lo mismo, no, o sea, tú tienes que centrarte en la idea siempre, en la idea. La idea es que vamos a hallar una relación y a partir de esa relación puedo jugar con los números. ¿Ya? Bien. Entonces, la ley de conservación, ¿qué te dice? De la masa. Que si yo sumo la masa de todos los reactantes, debe darme igual a la masa de todo lo que se forma, de todos los productos. Sumo de masa de 50, de acuerdo que di el ejemplo inicialmente, 50 gramos se combina y me sale como productos también 50 gramos. Ya, eso es estequiometría. Bien, bueno, vamos a hacer un ejemplito mío. Ahora vamos a ver cómo llegas a esos números. Tengo una ecuación cualquiera. Tengo una ecuación. Primer punto en estequiometría, balancear la ecuación. Entonces vamos a hacer un balance algo despacito, ¿ya? En los problemas lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Acá tengo dos oxígenos. Tú ya has practicado balance. Entonces acá como tengo solamente uno, por dos. Por dos. Ahora los hidrógenos. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Acá tengo ya dos hidrógenos. Y acá también tengo dos. Ya son cuatro. Ya tengo los cuatro hidrógenos. Tengo acá un calcio balanceado, dos carbonos y dos carbonos balanceados. Está todo balanceado. ¿Cuáles son los coeficientes? El 1, el 2, el 1 y el 1. Ya tengo los coeficientes. Ahí están los coeficientes. Ya, ese es un balance que ya hemos visto, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver cómo llegamos a esos numeritos que le puse hace un rato. Estos numeritos que están por acá, el 1, el 2, el 1 y el 1, que resultan del balance de la ecuación, me da la relación de combinación, pero en moles. Tú dices, por cada mol de carburo de calcio, que es el primero, se combina con 2 moles de agua. Y me da como producto 1 mol de hidróxido de calcio y 1 mol de gas acetileno. Entonces, ¿para qué sirven los coeficientes? Para hallar la relación de combinación, pero en moles, no en gramos, sino en moles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos despacito para que entiendas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los pasos son los mismos, ¿no? Vale, hacer la ecuación, allá la relación de combinación, pero en moles. ¿Ya está? Profe, una consulta. No entendí la última parte donde sale... me olvidé su nombre. Ah, carbono... Creo que es carbono, ¿no? Sí, carbono 2. ¿Por qué es un mol? Claro, por eso. En la última. Los coeficientes, estos numeritos te dan la relación, pues, estos números. Ahí está. 1, 2, 1 y 1. Esos números. Esos números te dan la relación de combinación. Los numeritos te dan la relación de combinación. Por eso que necesitas el balance, pues. Haces el balance de la ecuación para hallar estos numeritos. El 1, el 2. Ah, ok, perfecto, entendí. ¿De acuerdo? Listo. Sí, listo, gracias, profe. Ya, listo, muy bien. Listo, a ver. Pero la relación no es en moles. La conservación de la masa no es de moles, sino es en gramos. Entonces lo que tengo que hacer ahora es pasarlo a gramos. ¿Cómo lo paso a gramos? A ver. ¿Cómo lo paso a gramos? Mira. El número de moles es igual a la masa entre masa molar. ¿No es cierto? Esa fórmula ya la conocemos. Despeja la masa. ¿A qué es igual la masa? Despeja. Despeja la masa. La masa es igual al número de moles por la masa molar. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero pasar el número de moles, pasarlo a gramos, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por su masa molar. O sea, estas moles, cada uno de estas moles, cuando tú lo multiplicas por la masa molar, o sea, por el m rayita, lo estarías pasando a gramos. Lo que tengo que hacer ahora es calcular la masa molar de cada uno de ellos. A ver, calculo la masa molar de cada uno de ellos.
masa molar de carburo de calcio, ¿cuánto sale? Un calcio, dos carbonos. Un calcio, dos carbonos. Un calcio, 40. Dos carbonos me da 24. 64. Tomando, 64. El agua, 18. Hidróxido de calcio. Un calcio que es oxígeno 16, hidrógeno vale 1, vale 17, y todo por 2, me da 34. Sumando, 34. Y masa molar de aquí, 2 carbonos, 2 hidrógenos. 2 carbonos son 24, 2 hidrógenos me da 2, 26. Listo. Ya tengo entonces las masas molares. Esa masa molar ustedes ya la saben calcular, ¿cierto? Yo tengo por aquí. Ya está. Ahora, ¿cómo lo pasa a gramos? ¿Cómo lo pasa a gramos, dijimos? Miren, los pasos que estamos haciendo. Todos los pasos se van a repetir siempre. Multiplico el número de moles que yo tengo por las masas molares. Es decir, multiplico 1 por 64, 2 por 18, 1 por 7, 4 y 1 por 26. Cuando tú multiplicas el número de moles por su masa molar, estaría saliendo ¿qué cosa? Los gramos. Multiplico 1 por 6, 4, 6, 4, 2 por 18, 36, 1 por 7, 4, 7, 4, 1 por 26, 26. Y ya tengo los gramos. ¿Te acuerdas que en la ecuación que yo te había puesto en el ejemplo A más B te da C más D? Creo que puse 30 gramos aquí, 20 creo que puse así. O puse 40, 10, no me acuerdo cuánto puse. Y acá te puse 45 y acá salió 5, ¿no? Esas cantidades que yo te puse directamente, así lo obtienes, de esta manera. O sea, para allá de estas cantidades, esos son los pasos que tienes que hacer. O sea, ya, si ya tienes estas cantidades, el 64, el 36, el 74, el 26, ya el problema es sencillo, porque ya tengo la cantidad de combinación. Ya sé cómo se combina. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, a ver, ya por última vez, miren muchachos. Paso número uno, ¿cuál es? Balancear la ecuación. Paso número uno. ¿Para qué quieres eso? Para ya la relación de combinación de moles. De moles. Siguiente paso, hallar las masas molares. ¿Por qué las masas molares? Porque como el número de moles es la masa entre la masa molar, entonces, ¿cómo calculas los gramos? Multiplicando ese número de moles por su masa molar. O sea, 1, multiplicamos. Cada vez que tú multiplicas el número de moles por su masa molar, ese producto te da los gramos. Ese producto me da los gramos. Y ya está el problema resuelto con eso. O sea, esa es la primera parte para resolver un problema de estequiometría. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Podría volver a explicar solo la parte en la que hace el balanceo? El cómo lo hace. Ya, muchachos, vamos. Ya, vamos a probar un poquito. Esta parte tenemos que hacerlo rápido. ¿Has hecho en la clase de balance la semana pasada? Dos oxígenos, dos oxígenos. Ya está balanceado. Hidrógenos, 4. 2 por 2 son 4. 4 hidrógenos. Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos, también ya son 4, balanceado. Un calcio, balanceado. 2 carbonos balanceado. Ya está todo balanceado. Coeficientes, acá está el 1, acá está el 2, el 1 y el 1. Esos coeficientes están por acá, ¿no? Ya, profe, ya lo entendí, gracias. Lo primero va a ser más rápido, ya los balances, porque tenemos que avanzar en el ejercicio, ¿ya? Ya tengo los balances. ¿Para qué me sirven esos numeritos? Para hallar el balance de moles. De eso hay masas molares. ¿Por qué las masas molares? Porque cuando tú multiplicas el número de moles por su masa molar, te dan los gramos. ¿Con eso qué puedo decir entonces? Que tengo en los reactantes 64 más 36, 100 gramos que se combinan en los reactantes. ¿Y cuánto me forma de productos? Conservación de la masa, también 100 gramos.
Ya hemos comprobado la conservación de la masa. Esto puede decir que si yo sumo la masa de los reactantes, debe darme igual a la masa de todos los productos formados. Listo, muchachos. Vamos entonces a ver la aplicación directa. Segunda ley, y esta es la ley más importante, la segunda ley, la ley de las proporciones definidas. Mire, tengo, por ejemplo, una ecuación balanceada. Ahí está la ecuación balanceada. ¿Te acuerdas tú para qué servían estos coeficientes? ¿Para qué servían estos coeficientes? Vamos, muchachos, ¿para qué sirven estos coeficientes? Para saber la relación de moles. Muy bien, relación de moles, ya está. Ya está. 1, 3 y 2. Entonces, a partir de esa relación de moles, tú puedes jugar con los números. ¿Qué sucede si tengo, por ejemplo, 2 moles de nitrógeno? 2 moles. Y te pregunta, el ejercicio, ¿cuántas moles de hidrógeno necesitas? ¿Y cuánto de producto NH3 formas? ¿Cuánto hidrógeno necesitas? Si tengo 2 moles. 6. Si la relación es 1, 3, 2. 6. El doble. ¿Y cuánto de amoníaco formo? El doble, 4. El doble. Y tuviera, por ejemplo, 5 moles por 5. Para 5 moles, 15. ¿Cuánto de H2 necesitas? 15. 1 por 5, 3 por 5, 2 por 5. Todo por 5. Todo por 5. Y para 4 moles, E por 4, por 4, por 4, por 4. Todo por 4. Entonces, estos muchachos ya es estequiometría. Ah, para que entiendan, ¿eh? Para que entiendan, voy a hacer un problemita. Mira, un problemita. Vamos de frente al problema ya. Un problemita. Dice, en la combustión completa de un mechero de alcohol etílico, acá está el alcohol etílico, si me hice combustión, la ecuación está de más, porque tranquilamente han podido no ponértela. Basta que me diga que es combustión completa de él. Tú ya sabes que cualquier combustión, ¿cómo se da? Con oxígeno y productos, dióxido de carbono más agua. Entonces, en los ejercicios, por favor, a veces no te van a dar la ecuación. No te van a dar. ¿Por qué no te van a dar? Porque es una reacción conocida. Es la de combustión completa. Pues está de más que te la den. Bueno, aquí de buena gente te le han dado la ecuación. No hay problema. Te dan la ecuación de combustión. Ahí lo tienes. Dice. En la combustión completa de alcohol etílico, entonces me dice, ¿cuántas moles de agua se producirá al quemar 25 moles de alcohol etílico? Entonces en el cuadrito yo voy a colocar la relación de estequiométrica, o sea, ¿cómo se combina? Voy a hacer la pregunta, ¿cuántas moles de agua? Símbolo de moles, letra N. ¿Cuántas moles de agua? Acá está el agua, ¿cuántas moles? N, número de moles. ¿Cuántas moles de agua se producirá al quemar, o sea, al combustionar 25 moles de alcohol etílico? De alcohol tengo 25 moles. Listo, se acabó el ejercicio. Ese problema sale en dos líneas. Mira, tengo 25 moles de alcohol y te pregunta cuántas moles de agua se forma. Tienes que preguntarte qué tienes y qué te pide. Tengo moles y me pregunta moles de agua. Moles. Entonces arriba en el cuadrito tienes que hallar una relación de combinación en moles. ¿Ya? Ahí hemos una relación de combinación en moles. A ver, ahí vamos, un minuto para que lo hagan, a ver, inténtelo. Un minuto. Ya, pasó el minuto. Pasó el minuto, muchachos. Esto que está aquí es como que yo te preguntara en el ejemplo que te di. Es igual como yo te pregunté aquí, mira. Mira. Yo tengo 2 moles de nitrógeno. Te pregunto, ¿cuánto de amoníaco necesitas? ¿Tú qué me dijiste? ¿Para qué me dijiste? ¿Cuánto de amoníaco? ¿Me dijiste? 4. No, ¿y por qué me dijiste 4? Ah, porque ya tengo la relación de combinación que es de 1 a 2, pues el doble. De 1 a 2. Tengo 2, acá será 4 moles. Entonces, tú necesitas la relación de combinación. ¿Cómo se combinan ellos? Si tú tienes la relación de combinación,
ya pues saben que de acá sale 4 moles. Él no interesa, porque él no me pide. Solamente vas a colocar el que te pida. Entonces el problema es igualito, es la misma idea. Balanceo la ecuación para hallar la relación de combinación. A ver, balanceamos la ecuación. Esto lo hago rápido porque tú ya dominas esto. Ya dominas. Dos carbonos. Hidrógenos. Hidrógeno acá son 6. Acá son 6 hidrógenos, 6. Como acá tienes 2, por 3 ya tengo 6 hidrógenos. Oxígenos, ¿cuántos son? A ver, oxígenos. Oxígeno, muchachos. Para el O2, ¿cuánto es? Oxígenos. 2 por 2, 4. 4. 3 por 1, 3. ¿Cuántos oxígenos van? Van 7 oxígenos. 7. Entonces acá debe haber, a la izquierda debe haber también 7 oxígenos. Pero ya tengo 1. Me faltan 6. Como me faltan 6, aquí por 3, pues. Porque 3 por 2 me da 6. Más 1 que tengo por acá, ya son 7. Ya tengo los coeficientes. Se entiende que acá está el número 1. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Con los balances. Relación de combinación. Solamente el que te interesa. De 1 a 3. Por cada mol de alcohol etílico, se combina con 3 moles de agua. ¿Está bien? Tú pusiste de 1 a 3, acá pusiste también 2 moles y 2 moles, ¿no? ¿Pero para qué? Pues si no me piden, él no me pide. ¿Para qué puedo hacer? No me piden. No me piden. Si te pidiera, ya lo pones. Pero no te piden, entonces ¿para qué colocarlo? ¿Qué dice la estequiometría? ¿Qué manda la estequiometría? Dice que por cada mol de alcohol, 3 de agua. Entonces para 25, ¿cuánto se producirá? Listo. ¿Cuántos son, muchachos? Es el triple. 1,25. 1,3 es el triple. 75. Ya, bueno, si no la ves ahí, bueno, ni modo, hazlo por regla de 3. Pero creo no, que es el triple, ¿no? Si no la ves ahí, tendrás que hacer tu regla de 3. 25 por 3 sobre 1. Esto me da 75 moles. De dióxido de agua. Listo. Respuesta letra. Letra D. Listo, muchachos. Ajá. Entonces, los coeficientes te sirven para hallar la relación de combinación, pero en moles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. A ver, otro ejercicio mío. Vamos a ver. Muy bien. Río Joven, un momento, por favor. Creo que se ha puesto otro diapositivo. Un momento. También este es. Ya, sí, a ver. Dice. El 2-propanol es un alcohol utilizado en la. El 2-propanol es un alcohol utilizado en la industria flexográfica como disolvente de tintas. Me da información. Se puede obtener a partir de la hidratación, o sea, con agua. Se puede obtener a partir de la hidratación, o sea, la combinación con agua. Del propeno, que es el que está aquí. Acá está. Entonces, el 2-propanol se puede obtener. ¿No? Es un alcohol utilizado en la industria de la fotografía como disolvente de tinta. Se puede obtener. ¿De quién es el producto? Entonces acá tienes que darte cuenta de quién es el producto. El 2-propanol, como se obtiene, es el producto. ¿A partir de quién? De la hidratación, o sea, con agua. ¿De quién? Del propeno. Tienes que ir viendo quién es quién, pues, ¿no? Entonces, me da la ecuación. Calcula el número de moles de cada reactante, o sea, los que están a la izquierda. Para producir. O sea, va a la derecha, para producir 12 moles de alcohol. O sea, ¿de alcohol cuánto voy a producir? Si dice producir, se tiene que hacer producto, ¿no? 12 moles. Ya.
Me pregunta cuánto de cada reactante. ¿Cuánto de cada reactante debo necesito para producir 12 moles de alcohol? Ya está el problema. Veamos. Entonces, como me pregunta número de moles, y a número de moles hay que balancear la ecuación. A ver, balanceamos la ecuación. ¿Está balanceado? Carbonos, acá tengo 3. Y acá también tengo 3. Ya está balanceado los carbonos. Hidrógenos. Hidrógenos. Acá tengo 2, 1 y 3. Y acá tengo 2. ¿Cuánto sale? 3 más 1, 4 más 2. 2 más 1, 3 más 3, 6, 8. 8 hidrógenos. 8. Y acá tengo 3 más 1 más 1 más 3. También me da 8. O sea, en ambos lados tengo 8 hidrógenos. 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. ¿Y los oxígenos? Los oxígenos, en ambos lados tengo un oxígeno y un oxígeno. Entonces todo está balanceado. Como todo está balanceado, ya, entonces el coeficiente es 1, 1, 1. 1, 1, 1. Me está diciendo el ejercicio. Calcule el número de moles de cada reactante, o sea, moles de él, para obtener 12 moles de alcohol. Tú quieres obtener 12 moles de alcohol. Ya. ¿Cuántas moles cada uno necesita para obtener 12 moles de alcohol? ¿Hasta ahí está claro? Yo, ¿así entiendes dónde salió 12? 12 es el dato. Sí, profesor, siga. Ya, muy bien, 12 es el dato, muy bien. No se me pierda, no se me pierda, por favor, no se me pierda. Entonces tengo acá 12 moles. Y ese problema, queremos obtener 12 moles de alcohol. ¿Pero qué te manda la relación? ¿Qué te dice la relación estequiométrica? ¿Qué te manda? Que por cada mol de propeno se necesita una mol de agua. Y me forma una mol de alcohol. Porque el coeficiente es 1, 1 y 1. Si es 1, 1, 1, al ojo, muchachos. ¿Cuánto necesito de cada uno de ellos? ¿Cuánto necesito de cada uno de ellos? 12 moles del primero se combina con 12 moles del segundo y me formará 12 moles de alcohol. Pues. Respuesta, 12 y 12. Problema sencillísimo, ¿verdad? Porque es relación de 1, 1, 1. Entonces, para que me dé 12, necesito 12 moles de cada uno. Listo. ¿Hasta ahí una pregunta? Ah, dice que me hizo 2. 2. ¿Cuánto necesito de agua? Si fuera 2 ahí. ¿Cuánto sería de agua? 24. 24. Muy bien, entonces ahí te abre la respuesta, ¿no? Muy bien, muchachos. Muy bien, continuamos. Bien. Este es un problema de San Marcos, ¿ya? Pero antes de ver esto, ahora, lo mismo que he hecho en moles, lo puedo hacer en gramos. Mira, lo mismo que he hecho en moles, lo voy a hacer ahora con gramos. Desde aquí, puedo decir que la relación de combinación siempre va a estar en una proporción de 1, 3 y 2. Entonces, las moles siempre se combinan en esa relación de 1, 3 y 2. Lo mismo hago, pero con los gramos. Lo mismo. Esto se llama relación mol-mol, porque tengo todo en moles. Ahora voy a una relación en gramos. O sea, lo mismo que he hecho, pero... O sea, esto mismo que está por aquí, voy a jugar con los mismos números, pero en gramos, ya no en moles. La misma ecuación balanceada. La misma ecuación balanceada. A ver. ¿Te acuerdas cómo lo he pasado a gramos? Vamos a recordar. Esto coeficiente... La relación de moles. Esto ya hemos aprendido, ¿verdad? Ya, ya está. La relación de moles. A ver, muchachos, ¿cómo pasas esas moles a gramos? ¿Cómo lo pasas a gramos? Todos, a ver, ¿cómo lo pasas a gramos esas moles? Vamos, no se me pierdan. ¿Cómo lo pasas a gramos? Por masa. ¿Cómo, por no te escuché? Por la masa, por multiplicándolo masa. Por la masa. Masa molar, de masa molar, el MRIita. Se calcula la masa molar, pues. Para esto tengo el peso atómico. ¿Cuánto es la masa molar del nitrógeno?
del N2, ¿cuánto es su masa molar? N2. 28. H2. H2, ¿cuánto es su masa molar del H2? 2. H2. 2. Amoníaco. NH3. 17. ¿Así? Listo. La tabla del 1. 1 por 28. 28 pero gramos. La tabla del 3. 3 por 2. 6 gramos. La tabla del 2. 2 por 17. 34 gramos. Ya está. Mira, mira qué fácil hemos llegado a la relación de combinación en gramos. O sea, lo mismo que está acá en moles, ahora lo tengo, pero en gramos. Se combina una relación de 20. Mira, lo voy a borrar esta parte. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado 1 por 28, 3 por 2 y 2 por 17. ¿Y qué obtuve? La relación de combinación en gramos. Es lo mismo que está aquí. Acá está en moles, ahora acá está en gramos. Es lo mismo. ¿Está ya en el micro? ¿Pasa el micro, por favor? ¿Pasa el micro? ¿Silenciarlo? Ya está silenciado ya. Ya, a ver. Hasta ahí. Por favor, ¿alguien se perdió? Profesor, la única diferencia solamente es mol y gramos. Claro, es que una cosa es hallar una relación en moles y otra cosa es hallar una relación en gramos. Pero la idea de aquí en adelante es la misma. Porque si yo te digo que tengo ahora, por ejemplo, 14 gramos de nitrógeno, ¿con cuánto se combina de hidrógeno, de H2? Si la relación es 28 a 6 y 34, ¿con cuánto de H2 se combina? ¿Con cuánto? Vamos. Acá 3. Tengo la mitad, mira. 3. ¿Y cuánto sale el producto? La mitad. 17. Todo es la mitad. Todo es la mitad. Pues si la relación es 28, 6 y 4, yo tengo ahora la mitad, pues. Se combina con la mitad y me forma la mitad. Todo es proporcional. Y si tengo el doble, ¿con cuánto se combina de H2? ¿Con cuánto ahora? Con 9. 12. 12. ¿Y cuánto de producto formará? ¿Y cuánto formará de producto? ¿Cuánto formará de producto? ¿Cuánto formará de producto? 68. Muy bien, 68. Porque ya tiene relación, pues. Es lo mismo que hice aquí con moles, lo hago con gramos. Y tengo, por ejemplo, 280. 280. ¿Con cuánto se combina con el hidrógeno? 60. ¿Con cuánto? 60, muy bien. ¿Y cuánto de producto sale? ¿Y de producto? 340. Listo. Qué bonito, mira. Todo es proporcional. Claro, acá el asunto es sencillo porque te doy el doble, la mitad, ¿no? Pero ponte que yo te digo, mira. Que tienes acá 10 gramos de nitrógeno. Y te pregunto cuánto hidrógeno se necesita. ¿Qué haces ahí? Ahí ya no es el doble, ya no es la mitad. ¿Qué harías ahí, muchachos? Aplica tus conocimientos de aritmética. Aplica tu conocimiento de aritmética. Muy bien, regla 3. ¿Cuál sería la regla 3? La famosa regla de 3, ¿no? Entonces decimos, mira, un ratito voy a conectar. Ya, a ver. Regla de 3, pues. Decimos, si 28 se combina con 6, entonces para 10 gramos, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto sale el X? Sería 60 sobre 28. 10 sobre. Así es, 28. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es una regla 3, pues. ¿Está bien? Opero eso y calculamos la cantidad de hidrógeno, pues, ¿no? Entonces, ¿está clara esa parte? ¿Cómo sale? ¿Por qué hago la regla 3? Porque el número no es la mitad, no es el doble, pues. Como no es la mitad, no es el doble, no es el triple, hago regla 3. 28 es a 6. Como 10 es a X. Regla 3. ¿Estamos bien así? Pero supongo ahora que yo no te pido la cantidad de hidrógeno, sino que con estos mismos 10 gramos. Ya decía, mira. Se me fue. Muy bien. Mira,
decía, no te preocupes. Decía, mire, yo te decía, si tengo 10 gramos de hidrógeno, ¿cuánto necesitas de 10 gramos de N2, cuánto necesito de HC2? Acá aplicas una regla de 3, 28 es a 6, como 10 es a X. 28 se combina con 6, entonces para 10, ¿cuánto necesito? Mira acá, 10 por 6 sobre 28. Operamos y sale la respuesta, ¿no? Yo te decía, ahora, y si yo no quiero la cantidad de hidrógeno, y más bien quiero la cantidad de amoníaco, ¿cómo harías? Te pregunto aquí, calcula, ¿sabes qué? La cantidad de amoníaco. ¿Cómo haces ahí ahora? ¿Cómo calculas eso? La cantidad de amoníaco. Nuevamente, otra regla 3. 28 es a 34. ¿Cómo? 10 es a X. Entonces sale ahí, hace tu regla 3 y te sale la cantidad de amoníaco. Listo. Pero todo parte porque tenemos la relación, pues, de combinación. Bien, muchachos. Esto, muchachos, es lo que vamos a hacer generalmente en los problemas. Regla de 3. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Para hallar, los gramos, tengo que multiplicar la masa molar por la cantidad de moles, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Que resultan del balance. Listo, gracias. Si la cantidad que te dan aquí no es el doble, no es la mitad, hace regla de 3, pues no hay de otra. Por lo tanto, pues siento que la relación de combinación es de 28 a 6 y 34, o si quieres de manera más simplificada, la relación de combinación más sencilla es de 14, 3 y 17. Es la relación más simplificada. ¿Ya? La relación más simplificada de combinación. A ver, por ejemplo, mira, vamos a un problemito. Problema de San Marcos del año 2000. ¿Dónde estamos? Hace poquito, ¿no? Me da la ecuación. Dice, en el cuadrito ya sabes que voy a colocar las relaciones estequiométricas. Y abajo coloco los datos. Nos dice, al reaccionar, 60 gramos de carbono. Carbono, 60 gramos. Se hace reaccionar 60 gramos de carbono con suficiente cantidad de oxígeno. O sea, se hace reaccionar con una cierta cantidad de oxígeno que no sé, no te pide hallar, no sé. Pero se combina con una cantidad de oxígeno de tal manera que se forma el dióxido de carbono. Con esto tú puedes calcular cuánto de oxígeno necesitas y cuánto de producto se forma. Puedes hallar tranquilamente, los dos puedes hallar por estequiometría. ¿Qué me está pidiendo? Me dice la cantidad de anhídrido carbónico que se obtiene. Entonces el producto, pues, ¿es cuánto? ¿Cuánto producto se obtiene? Miren, entonces vamos a los datos. Mira. Tenemos entonces cuánto de 60 gramos. Me está preguntando la masa. La masa de anhídrido carbónico que se obtiene. Hasta ahí, muchachos, no sé si queda claro qué es lo que me está pidiendo. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende o no la pregunta? Dime. ¿No te escucho? A ver, preguntas. A ver, ¿qué me está preguntando? ¿Se escucha? ¿Preguntas? A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, profesor. Escucha. Ya, ¿Alguien me está preguntando algo? ¿O no? A ver. ¿Alguna pregunta está ahí? Lo que me pide, tengo 60 gramos de carbono y me está preguntando cuánto de dióxido de carbono se obtiene, cuánto de producto. Entonces, como tú tienes los gramos de carbono, te está pidiendo los gramos
de producto. Hay que ver cómo se combina pues, la relación estequiométrica. Paso número uno, balancear la ecuación. Balanceo. Está balanceado, ¿no? Un carbono, dos oxígenos, dos... está balanceado. Coeficiente acá es 1 y acá también es 1. Y acá también es 1, pues, ¿no? Pero ¿cuál de ellos me interesa? Me interesa este 1 y este 1. ¿Por qué? Porque yo digo que por cada mol de carbono se combina, mejor dicho, se obtiene una mol de dióxido de carbono. Pero esos coeficientes te dan la relación de moles. Tú no quieres relación de moles. ¿Tú qué cosa quieres allá realmente? ¿Tú quieres moles? No, tú quieres gramos. No. Yo qué hago con esas moles, lo pasas a gramos. Para allá la relación en gramos. ¿Y cómo lo pasas a gramos? Multiplicándolo por su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de carbono? 12. ¿Cuánto es la masa molar del CO2? A ver, ¿cuánto es esa masa molar? Calculen. 44, ya listo, 44. Entonces, ¿cómo lo paso a gramos? Esas moles, la tabla del 1. 1 por 12, 12 gramitos. La tabla del 1. 1 por 44, 44 gramos. Ya está. Ahora sí ya tengo la relación de combinación. ¿Qué manda la estequiometría? ¿Qué manda? La estequiometría te está diciendo, es como decir la receta, te dice que por cada 12 gramos de carbono se obtiene, mira, se obtiene 44 de CO2. Para 60, ¿cuánto obtendrás? Por 5, ¿no? 12 por 5, 60. Todo por 5, ¿no? 12 por 5, 44 por 5. Sale 220, ¿no? Por 5. Si por ahí no la ves, tendrías que hacer tu regla de 3, pues, no hay de otro. Dirías 60 por 44 sobre 12. Esto me sale 220 gramos ¿de qué? Del dióxido de carbono. Listo, 220. ¿Por qué veo gramos? Porque el dato está en gramos y la pregunta es en gramos. Tú necesitas de una relación de combinación, pero en gramos. Ya no en mol, sino ahora en gramos. Listo, ahí está el ejercicio. Esta pregunta viene de San Marcos del año 2013. Y como te das cuenta, no es complicado, ¿no? Balancear, relación de moles y lo pasas a gramos. Bien, continuamos. ¿Sí? ¿Está bien? Se perdieron todavía, ¿no? Listo. Número 4. Dice, el óxido de cobre 2, también llamado antiguamente, ya, el óxido de cobre 2, también llamado antiguamente como óxido cúprico. Acá está. Él es el óxido cúprico. Ya tengo el óxido cúprico, el óxido. ¿Y a qué pasa con él? Se utiliza como pigmento en cerámica para producir azul, rojo y verde. ¿Qué cantidad de óxido cúprico, o sea, de producto? ¿Cuánto producto? Me está pidiendo qué cantidad de producto. Ya, ¿cuánto de producto? ¿Qué cantidad de producto en gramos se formará cuando reacciona completamente 19,2 gramos de cobre? O sea, tengo una masa de 19,2 gramitos de cobre. Listo. Que reacciona con oxígeno, se supone, ¿no? Para que se forme el óxido, tiene que reaccionar con oxígeno. Ya está. A ver. Entonces me dice que el problema que tengo, 19,2 gramos de oxígeno, de cobre. Y me dice que esa cantidad de cobre se combina con oxígeno, se supone, para que me forme el óxido. ¿Cuánto de óxido se forma? Tienes que preguntarte qué tienes y qué te piden. Tengo dato gramo de cobre y me pregunta gramos de óxido de cobre. Yo tengo gramos y me pide gramos. En la estequiometría tienes que hallar esa relación de gramos. Pues, ¿cómo se combinan pero en gramos? O sea, lo mismo pero en gramos. Balanceo la ecuación.
acá tengo dos oxígenos, acá serán dos oxígenos, ¿no? Dos cobres. Entonces acá está el número 1. Ya está. Ya tengo los coeficientes. ¿Para qué te sirven los coeficientes? Para hallar un balance de moles, pues. ¿Qué dices? Balance de moles. Por cada 2 moles de cobre se obtiene 2 moles de óxido cúprico. ¿Está bien? Esa es la relación de combinación. De 2 moles de cobre me da 2 moles de óxido cúprico. Para el agua no lo trabajo porque no... Para el agua no necesito nada, pues. Para el oxígeno no me pide nada. Bien, muchacho, pero lo que tú quieres es una relación. Decir que se combina 2 moles de cobre y me da 2 moles de producto, es lo mismo que decir que se por cada mol de cobre, se obtiene también 1 mol de óxido cúprico. O si quieres, por 4 moles, me obtiene 4 moles. Es la combinación, es como lo que está aquí, mira. Acá, mira. Tú quieres que una relación de 1, 3 y 2 es lo mismo que decir de 2, 6 y 4. O si quieres 5, 15 y 10. O 4, 12 y 8. Es la relación de combinación. Aquí, la relación de combinación, 28, 6 y 34. Pero si tú quieres, puedes colocar 14, 13 y 17. O 56, 12 y 68. No interesa porque lo que importa aquí es la relación. No los números, no cómo se combinan. Entonces, en el problema, tú puedes poner de manera sencilla, mira, de manera sencilla, ¿qué puedes hacer? De comida, si por cada 2 moles de cobre se obtiene 2 moles de óxido cúprico, de manera más fácil, puedes decir, entonces, por cada mol, mira cómo será, se obtiene 1 mol de óxido cúprico, de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4. ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver, ¿se entiende por qué coloco de 1 a 1? Sí, profesor. ¿Lo demás qué dices? O si no, déjalo de 2 a 2, pues, ¿no? Al final vas a tener que simplificar de igual manera, ¿no? ¿Cómo poner ahí de 10 a 10, de 15 a 15? Lo que importa es cómo se combina, la relación de combinación. Profesor, ¿por qué puso 1, 1? Eso no entiendo. Pensé que era 2. Por eso, justamente estoy explicando eso. A ver, escúchame, por favor. Lo que tú quieres es una relación de combinación. ¿Cómo se combina? De 1 a 1, de 2 a 2, la relación de combinación. Los coeficientes que me está diciendo, que se combina una relación de 2 a 2, que por cada 2 moles de cobre se obtienen 2 moles de óxido cúprico. Pero como es una relación, tú puedes decir también que es de 3 a 3, es lo mismo. O de 4 a 4, o de 5 a 5. De manera más sencilla, mejor pongo de 1 a 1 para no operar mucho. Jóvenes, es como la receta. Pues yo decía, es una receta. Por cada, decía, una torta. Una torta. Pues es una relación, pero yo quiero 2 tortas de acá, 16 huevos y 2 kilos de harina. Y la relación se sigue manteniendo. Es una relación de combinación. No se complique mucho en esto, ¿eh? No se complique mucho porque decía, es una relación de combinación. ¿Cómo se combinan ellos? La proporción de combinación. Es que a veces me conviene tener de manera más simplificada para que operes menos. Mira, está ahí. Bueno, si no tienes esa parte, lo dejo como 2-2, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál va a salir? A ver, si no, lo dejamos como 2-2. A ver, ¿lo demás qué dicen? Así, profesor, así. No te escuché bien, ¿cómo dices? ¿Lo demás? Profesor, ¿puedes seguir con ese del 2 a 2, como dice? O sea, inténtelo nomás, a ver. Porque yo lo estaba haciendo así. Ya, si este salió 2 a 2, entonces trabaja 1 a 1, pero más fácil. Mira.
Tienen que tratar de operar menos, porque si tienen un número más grande se van a complicar, pues. De 2 a 2, ya. Mira, mejor aquí, mira, acá mejor lo explico. Mira. Mira. Está acá, creo que era. Mira, aquí, mira. Ahí está acá mejor. ¿En qué relación, en el problema número 1, en qué relación se encuentran? En una relación de 1 a 3, ¿verdad? De 1 a 3. Mira, de 1 a 3. ¿Y qué posible hubiese puesto 2 y 6? No pasa nada si es lo mismo, ¿no? 2 igual a 6 sería 25 por 6 sobre 2. Saco mitad 1, saco mitad 3. Igualmente sale 75 moles. No interesa los números, lo que interesa es la relación. Ya no quiero de 1 a 3, quiero de 10 a 30. Quiero de 10 a 30, sigue siendo la misma relación, de 10 a 30. Regla de 3, 25 por 30 sobre 10. Y sigue siendo 25 moles. ¿Me dejo entender de ahí? A ver, ¿quedó claro esa parte o no? No, muchachos, por favor, tienen que hablar. Si no hablan, no puedo avanzar. Sí, profe, está entendible. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profesor, siga. Ya. Entonces, por eso decía siga, que ustedes, de manera más sencilla, traten de trabajar con números más bajos. Porque tú lo que quieres es la relación, no tanto los números, sino la relación. Entonces, el problemita, yo te decía, mira, el problemita, pues hay que trabajar de manera más práctica. ¿Estamos? Aquí está una relación de 2 a 2. De 2 a 2. Pero como sé que me interesa a mí cómo se combinan ellos, no tanto los números, más fácil, decía, más fácil es trabajar una relación de 1 a 1. De 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4, como tú quieras. ¿Para qué? Para que pasarlo a los gramos sea un número más pequeño. Masa molar de cobre, 64. Masa molar del óxido cúprico, un cobre, un oxígeno. Un cobre y un oxígeno. Un cobre y un oxígeno me da 80. Ahora mira, por eso que es más fácil dejarlo uno a uno. ¿Por qué? Porque cuando tú multipliques te sale solamente aquí 64 gramitos y 1 por 80, 80 gramos. Si tú dejabas de 2 a 2, acá te hubiese salido 128 y de otro lado te hubiese salido 180. ¿No? Al final, cuando tú hagas tu regla de 3, se va a simplificar los números, pues. Ya tengo la relación de combinación. Entonces ahora digo, regla de 3. Ya, regla de 3. De 64 me da 80. Entonces para 19,2, 40 grados. Regla de 3. Hay que calcular esto. Hay que calcular esto. Ya, pues acá es operar, ¿no? Muy bien, 24. Entonces la masa sale aquí. A ver, entonces acá sale 19,2 por 80, sobre 64. Opera y te sale esto, 24 gramitos de quién, del producto óxido cúprico. Mira, a ver, vamos acá. Si tú le pones acá 2, mira, 2 a 2, acá sale 2 por 64, 128. 2 por 80, 160. ¿Cómo salía R de 3? 19,2 por 160 sobre 128. Igualmente te sale 24. ¿No? Bien, a ver. Listo, continuamos. Continuamos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Listo. Número 3. Número 4. Ahí está. Número 4, dice, me da la ecuación, dice, ¿cuántas moles de óxido de hierro 3? Ya, ¿cuántas moles de óxido de hierro 3? Las moles. Del. Moles, letra N. Ya, ¿cuántas moles del? Letra N. Miren, muchachos, ¿cuántas moles del? Letra N. Se producirá al reaccionar con 280 gramos de hierro. Se producirá al reaccionar 280 gramos de hierro. O sea que tengo de hierro 280 gramos. ¿Con quién reacciona el hierro? Con suficiente oxígeno.
cuando me dice suficiente oxígeno, te está diciendo que la cantidad de oxígeno es la necesaria como para que los 280 gramos de hierro se combine y te forme el óxido. Listo, a ver, ¿hasta ahí una pregunta? Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Listo. ¿Qué hago? Entonces, tienes que preguntarte qué tienes y qué te pide. Para que lo hagas de manera directa. ¿Qué tienes que te pide? Tengo gramos. ¿Y qué me pide? Moles. Tengo gramos y me pide moles. Entonces, arriba tú tienes que ir a ver. Por ejemplo, digo, si arriba me sale, por ejemplo, por cada 28 gramos se obtiene una mol. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Si la estequiometría te dijera que por cada 28 de hidrógeno, de hierro, se produce. ¿Cuántas respuestas hay ahí? Vamos. 10, pues. 10. 10 moles. Porque si por cada 28 me da una mol, para 280, ¿cuánto te da? Por 10, pues 10 moles. 10 moles. Entonces, ¿qué tienes que hacer arriba, muchachos? Tienes que buscar una relación de combinación de gramos a moles, pues. Ya no de mol a mol, ya no de gramo a gramo, sino ahora de mol de gramo a mol. Paso número uno, sí o sí, balancear la ecuación. A ver, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Mínimo común 6, acá por 3 y acá por 2. Ya está balanceado. Ya está balanceado. 6 y 6. Acá, hierros 4, hierros 4. Ya tengo la ecuación balanceada. ¿Cuál es la relación, muchachos, de combinación en moles? ¿Cuál agarro? El 4 y el 2. ¿Qué vas a colocar abajo? A ver, si me entendiste el ejercicio anterior. ¿Qué relación pondrías ahí de manera más sencilla? 1 y 2. Bueno, 2 y 1. Al revés creo que, ¿no? 2 y 1. Si tengo una relación... Y tengo una relación de combinación de 4 a 2, más sencillo colocar de 2 a 1. O de 4 a 2, o de 40 a 20, o de 4.000 a 2.000. Me interesa la relación de 2 a 1. Lo pasa, ¿quién pasa a gramos? Mira, ahí tiene una relación de mol a mol. ¿Quién lo pasa a gramos? ¿Quién pasa a esos gramos? ¿El hierro, el óxido, el hierro, el primero, o el óxido férrico, el segundo? ¿Cuál lo pasa a gramos? Primero. ¿Quién lo pasa a gramos? El primero. El hierro, pues. El primero. Masa mol del hierro es 56. 56. 56. La tabla del 2. 2 por 56, 112 gramitos. Ya está. ¿Qué manda la estequiometría, muchachos? A ver, ya está la regla. El problema ya salió, mira. ¿Qué te dice la estequiometría? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que por cada 100 gramos de hierro, mira, se está produciendo ¿cuántos moles de hierro? De óxido férrico. Una mol. Por cada 112 gramos de hierro se produce una mol de óxido férrico. Entonces, para 280 gramos, ¿cuántas moles se produce? Gramos, moles. Gramos, ¿qué me sale? Moles. La misma relación. La misma relación. Operas ahí, ¿no? Operas y te sale las moles de hierro. Rele 3. ¿Cuánto sale esta vez? Operando rele 3, ¿cómo es? En cruz. 280 por cuánto? Por 1. Así, ¿no? 280 por 1 entre 112. ¿Y cómo se me sale? ¿Cómo sale esto? La D. Ya, 2,5. ¿Pero qué cosa? Moles del óxido férrico. Les iba a poner una preguntita de... Este se llama relación mol, gramo-mol. Relación gramo-mol. ¿Por qué se llama relación gramo-mol? Porque tengo datos gramos y te pide moles. Se llama relación gramo-mol. O puede ser al revés. Moles dato y gramos pregunta. Listo, hasta ahí una preguntita antes de continuar. ¿Alguna pregunta antes de continuar?
No hay preguntas, ya 6. Ahí tengo la ecuación. ¿Qué dice R? Dice R, mira. El sodio es un metal alcalino. Vamos, muchachos. El sodio es un metal alcalino que reacciona covalentemente con el agua. El sodio se combina con el agua, produciendo gas hidrógeno y soda cáustica. La soda cáustica se le llama al hidróxido de sodio disuelto en el agua. Es como, por ejemplo, el ácido muriático. El ácido muriático es el ácido clorhídrico cuando él se disuelve en el agua. Él es el ácido muriático. Tú vas a la ferretería y compras ácido muriático, estás comprando ácido clorhídrico, no puro, sino ácido clorhídrico disuelto en el agua. Ya. Ya tengo los ojos. Ya me da la ecuación. Determina la masa de agua consumida en gramos. Ya. El, la masa. Me está pidiendo la masa de agua consumida. O sea, que se combinó. Ya, me preguntan la masa de agua. A ver, un ratito. Ya. Me piden la masa de agua consumida para producir, o sea, me da el producto 5 moles de gas hidrógeno. 5 moles de gas hidrógeno. Nuevamente, la misma historia. Tengo gramos, me preguntan moles. Balanceamos la ecuación. Bueno, la ecuación ya te, está, ya te da balanceado, ¿no? 2 y 1. Ese es un balance de moles. De 2 moles, ¿a cuánto? A 1 mol. Acá no hay nada que simplificar, pues. Muchachos, ¿cuál lo paso a gramos? ¿Quién lo pasa a gramos? ¿El agua o el hidrógeno? ¿Quién lo pasa a gramos? ¿El agua o el hidrógeno? ¿Quién pasa a gramos? Pregúntate, ¿pero qué, tienes, qué te pide? El hidrógeno. Gramos. ¿Y qué te pide? ¿Qué te pide? Este, ¿qué tienes como dato? Moles. Te pide gramos para el agua y te da como dato moles de hidrógeno. Entonces, ¿quién debe pasar a gramos? ¿Las dos moles de agua o la mole de hidrógeno? La mole de hidrógeno. No. El agua. El agua, de agua. ¿Por qué? Porque yo quiero gramos de agua. Quiero una relación de... Te pide la masa en gramos. Tú quieres gramos y, quieres, y tengo moles. El agua debe pasar a gramos. Masa molar del agua, 18. Lo paso a gramos. La tabla es 2. 2 por 18, 36 gramos. Ya está. Ahora sí. ¿Qué manda la estequiometría? Qué te está diciendo? La estequiometría te está diciendo, mire, te está diciendo que por cada 36 gramos de agua, mira, se está produciendo una mol de hidrógeno. Por cada 36 gramos. Entonces, para producir 5 moles de hidrógeno, ¿cuántos gramos de agua necesitas? Si aquí está en moles, abajo en moles. Si aquí está en gramos, ¿en qué te sale la respuesta? En gramos. Tiene que tener coherencia la regla 3. Pregunten si hay alguna duda, creo que por ahí hay una. Listo, operamos esto y me sale inmediatamente los gramos. ¿No? Ya, operamos esto. Te sale acá regla 3 en cruza. 36 por 5 sobre 1. O si quieres más fácil, el por 5 y acá también por 5. ¿No? Lo mismo, ¿no? Todo por 5. Me sale aquí 180, ¿no? Gramitos de agua. Letra B, la clave. Listo, muchachos. Muy bien, continuamos. A ver, ¿dudas? Creo que no está complicado, ¿eh? Está simplemente jugar con los números, ¿no? Jugar con los numeritos. Esta pregunta vino en San Marcos en el año 2017. A ver, intenten, por favor, intenten a ver qué le sale. Intenten. Vamos, intenten a ver qué le sale.
Ya, comenzamos. Dice, vean la ecuación. Dice, vamos a ver. Una solución. Bueno, normalmente en San Marcos las preguntas, el enunciado es largo. Pero siempre la pregunta está al final. La pregunta está al final. Bien, antes de resolver este problemita, tenemos que recordar algo que hemos visto. Ya, tenemos que recordar algo que hemos visto. Cuando a mí me hablan de un gas que se encuentra en condiciones normales, debes recordar que por cada mol, sin importar, previamente, ¿no? Cuando un gas, ¿qué significa condiciones normales? Condiciones normales es un estado en el cual un cuerpo se encuentra a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 Celsius. Lo mismo que decir 273 grados Kelvin. Cuando un cuerpo, ya sea un sólido, un líquido, un gas, se encuentra a esta presión y a esta temperatura, decimos que se encuentra en condiciones normales. En el caso especial de un gas que se encuentre justamente a esta presión y temperatura, sin importar cuál gas sea, va a ocupar un volumen siempre de 22.4 litros. Esto lo vimos en el tema de unidades químicas de masa. Por ejemplo, si te dice que tengo una mol de dióxido de carbono, te dice el ejercicio que se encuentra en condiciones normales, ocupa ¿cuánto? Siempre 22.4 litros. Puede ser una mol de propano, una mol de metano, no importa, 22.4 litros. Tengo dos moles de CO3, de anhídrido sulfúrico, dos moles. ¿Qué volumen ocupa? Bueno, será el doble, pues, 44.8, el doble. Tengo 10 moles de nitrógeno, pero está en condiciones normales. Si por mole 22.4 en 10 moles, sería por 10. En general, ¿cómo calculas el volumen de un gas cuando se encuentra en condiciones normales? Una mol, 22.4 litros. Dos moles, el doble. Tres moles, el triple. ¿Qué vas entonces? Las moles que tengas del gas por 22.4. Y ese producto te da el número de el volumen del gas medido en condiciones normales. ¿Hasta ahí te aclaro la idea? ¿Está claro, muchachos? Por mol, siempre 22.4 litros, el gas va a ocupar si se encuentra en condiciones normales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, ya hemos recordado, no te olvides, 22.4, no te olvides ese numerito, no te vas a olvidar. Ahora sí, no es el problema. ¿Cuál era? La 6, ¿no? Dice, no, la 7. Dice, mira, en la ecuación dice, una solución acuosa de peróxido de hidrógeno, que se llama agua oxigenada. O sea, el agua oxigenada es cuando el peróxido de hidrógeno se disuelve en el agua. Acá tengo un poco de agua. Cuando tienes el peróxido de hidrógeno, cuando tú se disuelve en el agua, forma una solución de peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, peróxido de hidrógeno puro, un poquito en el agua, y ya tengo una solución de peróxido de hidrógeno. Y esa solución, esa mezcla, se le llama agua oxigenada. Ya, y si el agua oxigenada entra en contacto con la piel para limpiar una herida. Cuando ocurre esto, desprende burbujas de oxígeno. Ahí está, burbuja de oxígeno. Debido a la acción de una enzima que se encuentra en las células. Y mira la reacción química que se obtiene. Esa es la reacción química que se da cuando el peróxido de hidrógeno entra en contacto con una herida. Libera gas oxígeno. Me da la ecuación y dice: calcule el volumen en litros del oxígeno. Me está pidiendo el volumen del oxígeno. Acá está el oxígeno, me está pidiendo el volumen. Pero algo importante: bajo condiciones normales. O sea, el volumen en condiciones normales. Eso ya lo hace más fácil el ejercicio. Volumen de gas, pero en condiciones normales. Al tratar una herida al curar una herida, ¿con cuánto de peróxido de hidrógeno? Con 0,034 gramos de peróxido de hidrógeno. Listo. Sí, acabó el ejercicio. ¿Qué tienes?
gramos de peróxido de hidrógeno y me pregunta el volumen. Entonces, arriba, ¿qué tienes que hacer? En el cuadrito, ¿qué tienes que hacer? Una relación. Litros. Una relación de gramos a litros. Balancea la ecuación. Ya está balanceado, casi se supone que está el número 1. Relación estequiométrica de 2 a 1. Por cada 2 moles, 1 mol de oxígeno. Ahí tú tienes una relación de mol a mol. ¿Tú quieres de mol a mol? No. Tú quieres de gramos a litros. Por lo tanto, ¿quién lo pasa a gramos primeramente? ¿Quién lo pasa a gramos? ¿Quién lo pasa a gramos? Vamos, el peróxido de hidrógeno o el oxígeno. ¿Quién lo pasa a gramos? Vamos, muchachos, vamos rápido. Vamos el peróxido. El peróxido de hidrógeno. Muy bien, peróxido. ¿Cuánto es la masa molar de peróxido de hidrógeno? 2 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Cuántos son de su masa molar? Acá me dicen dato problema 34. No, 34 es masa molar. Masa molar 34. Lo paso a gramos. Ahora sí, la tabla del 2. 2 por 64, 68 gramos. Ya tengo los gramos. Ya tengo los gramos ya. Me falta ahora qué cosa para el oxígeno. ¿Qué te falta para el oxígeno? ¿Qué te falta para el oxígeno? El volumen. Pero tú sabes que por mol, ¿no? Por mol de gas, ¿cuánto ocupa? ¿Cuánto es el volumen ocupado? 22,4. Muy bien. Ocupa siempre que se encuentre en condiciones normales un volumen de 22.24 litros. Muchachos, ¿y no es verdad que de oxígeno tengo una mol? Y me dice que esto se está, este proceso se da en condiciones normales. Entonces, esta mol, mira muchachos, esta mol, ¿cuánto volumen ocupa? 22.24 litros. Porque es una mol, pues. Entonces ya tengo la relación, pues. Que por cada 68 gramos de hidrógeno va a formarse una mol de oxígeno, que vendría a ser 22.4 litros. De ese oxígeno, pero en condiciones normales, ¿no? ¿Sale el problema? Calculamos, sale el volumen, ¿no? ¿Cuánto queda aquí? 0,034 por 22.4. ¿Cuánto queda esto? Hay que darle forma ahí, ¿no? Vamos, estamos en el examen de admisión dando el examen. Le damos forma. 0,034 es como decir 34 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entre, no, por 22.4. Entre 6, 8. Saco mitad. Mitad, no, 34ava 1, 34ava 2. Ahora, mitad. Mitad 1, mitad 11,2. ¿Cuánto sale el volumen? Volumen del gas, pero en condiciones normales, ¿cuánto me queda? 11,2, ¿por cuánto? Por 10 menos 3, ¿verdad? Del gas oxígeno. Respuesta 11,2. Ya, pero hay que darle forma, pues. Mira, esto sale 11,2 por 10 a la menos 3. ¿Qué hago para correr un decimal? Recorro un decimal, pues. Corremos solamente un decimal y me sale 1,12. ¿Por cuánto? Por 10 a la menos. ¿Cuánto? ¿10 a la menos cuánto dijiste? A la menos 2. Menos 2, ¿no? Muy bien. Menos 2. ¿Cómo sale eso? Mira, a ver, para que no tiene, lo que no tiene mucha práctica. Está así, ¿ah? ¿Eh? Está así.
Lo que he hecho es simplemente divido entre 10 y multiplico por 10. No pasó nada. ¿Por qué entre 10? Para que me salga 1,12, pues, porque 11,2 entre 10 es 1,12. Por 10 menos 2, por 10 menos 3, por 10 a la 1, 10 a la menos 2. Y ahí tienes respuesta. Tiene que practicar sus conocimientos de... Profesor, de López, científico. Dime. ¿Por qué 34 por 10 a la menos 3? Ya, ahorita. Como veo que están teniendo problemas con los decimales, ¿ya? ¿Eh? A ver, están teniendo problemas con... Practiquen, por favor, en álgebra el tema de leyes exponentes, el primer tema. ¿Ya? Practiquen el primer tema de leyes exponentes en álgebra. Eso lo han visto en la primera semana, Dice 0,034. Este es 34. Coloco tantos ceros como tenga decimales. 10 a la menos 3. ¿Está bien? 10 a la menos 3, porque 10 a la menos 3 sería, esto, como tengo 3 decimales, sería 10 a la menos 3. O si quieres, ya de otra manera, bueno, sería así, ¿no? Mira, sería así. 0,034 por 1000 entre 1000. No pasó nada, ¿no? Por 1000 entre 1000. Por 1000 entre 1000. ¿Cuánto es 0,034 por 1000? ¿Cuánto es por 1000? ¿Cuánto sale 0,034? 34. ¿Y este 10 al cubo cómo sube? Como dice la menos 3. Es otra manera de hacerlo. ¿No? O sea, hay varias maneras, pues, pero tienes que ver cuál es la que más te hace fácil, ¿no? Dime. Es multiplicar 34 por 1 sobre 1000. Lo mismo. ¿Mm? Lo mismo, ¿no? Por 1 sobre 1000, ¿no? Ya, muy bien, esta partecita, por favor, tienen que aprenderlo. Practique, no hay otra. Practique bastante. Porque si no tienen claro esta parte, cómo correr decimales, esto, van a tener problemas en todos los cursos. Porque en todos los cursos, al final, siempre tenemos que llevarlo a notación científica, con un entero y decimales. Muy muchas gracias, vamos a continuar. Número 8, dice. Se tiene, es la última, creo. Acá terminamos. Se tiene 800 gramos de un mineral. Yo tengo un mineral, ¿cuánto? Una masa de 800 gramos. Ya, tengo el mineral. 800 gramos de mineral. ¿Qué mineral? No sé. Pero dice que contiene carbonato de calcio al 80% de pureza. O sea, ese mineral contiene una parte. ¿Cuánto? Una parte. Pero me dice que está al 80% de pureza. ¿Eso qué significa, muchachos? Si me dice que está al 80% de pureza. 640 gramos son quedó puros. Muy bien. Que del total, que son 800 gramos que pesa el mineral, ¿ya? Una parte es carbonato de calcio puro. ¿Cuánto? El 80%, porque está el 80% de pureza. Lo demás, que es el 20%, no sé qué cosa es, pero no es carbonato de calcio. Vamos a llamarle impureza. Entonces yo tengo aquí, entonces, 800 gramos de mineral. Del cual, el 80%, que su compañera no dijo cuánto sale, es carbonato de calcio puro. ¿De acuerdo? Me dice, ¿cuánto gramo de óxido de calcio? A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, listo, gracias. Dice, a ver, ¿cuánto gramo de óxido de calcio
acá está la ecuación, se obtendrá por la descomposición de este carbonato. Me está dando la ecuación. ¿Cuántos gramos de él? Ya, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrá? O sea, ¿qué es el producto? ¿Cuál es el carbonato de calcio? El óxido de calcio. ¿Cuál cree que es el óxido de calcio? El que tiene calcio, pues. Se obtendrá, o sea, los productos. ¿Cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrá? Ahí está la pregunta. Ya. ¿Cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrá por la descomposición de este carbonato? Muy bien. ¿Dónde está el carbonato de calcio? El carbonato de calcio, ¿dónde se encuentra? En el mineral. Me dice cuánto del producto carbonato de calcio se obtendrá por la descomposición del carbonato de calcio. Aquí puede colocar 800 gramos y calcular después la cantidad de producto. ¿Puede hacer eso? ¿Trabajar con 800 gramos? No se puede. No. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no todos los 800 gramos es carbonato de calcio puro, pues solamente una parte. Yo debo calcular cuánto es de carbonato de calcio puro. Entonces calculo, pues, calculo la cantidad pura de carbonato de calcio. Ese es tema de porcentaje, ¿no? Calculo la masa pura de esto acá. Lo puedes hacer por regla 3. Así, mira. Los 800 gramos. A ver. ¿Escucha ahí? ¿Escucha? Sí, sí. A ver, ¿escucha? Sí, profe. Sí, profe. ¿Escucha? A ver, creo que no. La señal está algo retrasada. ¿Se escucha? Ya, listo. Ya, muy bien. Dice, mira. Dice, a ver. Una manera de calcular la cantidad de carbonato de calcio sería por regla de 3. Es decir, los 800 gramos que pesa el mineral sería el total, el 100%. Y el 80% que es lo puro, vendría a ser el carbonato de calcio. Esa es de una manera. Otra manera que lo hagas de frente. Es decir, le sacas el 80% a los 800 gramos. De manera más rápida. Esa es la manera más sencilla. 80% es 80 sobre 100. ¿De cuánto? De 800 gramos. ¿Cómo eso te sale la masa pura de carbonato de calcio? ¿Cuánto sale esto? 640 gramos. Eso es la cantidad pura de carbonato de calcio. Esa es la cantidad pura. Como ya tengo la cantidad pura de carbonato de calcio, miren muchachos, miren por acá. Mira, esto que está por aquí, ya, esto que está por acá, sí es lo puro. Y eso es lo que se va a descomponer para formarme el carbonato de calcio. Con 640. No puedo trabajar con 800 porque todo no es carbonato de calcio puro, solamente una parte. ¿Cuánto es puro? Los 640. A partir de recién calculo cuánto se obtiene el producto. Balanceo la ecuación. La ecuación de balanceo sería 1, 1 y 1. Relación molar. De 1 a 1. Por cada mol de carbonato de calcio se obtiene una mol de óxido de calcio. Como ambos están en gramos, lo paso a gramos. Masa molar del primero, ¿cuánto sale? Un calcio, 100. Un carbono, 100. Del otro, un calcio, un oxígeno. 56. De moles, lo pasas a gramos. La tabla del 1, 1 por 100, 100 gramos. La tabla del 1, 1 por 56, 56 gramos. ¿Qué manda la estequiometría? Te dice que por cada 100 gramos de carbonato de calcio se produce 56 gramos de producto. Entonces, para 640, ¿cuánto podré obtener como máximo? Haces la regla de 3. 300. Ajá. 640 por 56 sobre 100.
¿Y este me sale cuánto? A ver, ahí lo operó. 358,4. ¿Cuánto? 358. Ah, 358. La B. 358,4 gramitos, ¿no? De óxido de calcio puro. Letra B. Listo. Todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, es la misma, siempre va a ser la misma idea. Van a hacer la ecuación. Hay la relación de moles, si necesitan le pasan a gramos, hacen relé de 3. Esa es la clave de tarea. Y ahí estaríamos terminando la clase del día de hoy, ¿no?